Sí, bueno, hemos tomado nota de las observaciones que hicieron los vecinos de la ciudad, que esa cartelería que va en los postes, nosotros las conocemos como posteros, que va un pequeño cartón en un poste de luminaria de la ciudad, lo hemos eliminado para las próximas campañas políticas. Como consecuencia de la crítica de los vecinos que se quejaron de que afeamos la ciudad y que se ensucia de alguna manera la ciudad, que se usa cartón, me parece una tecnología ya obsoleta, habiendo tanta disponibilidad de medios digitales y tecnologías más limpias para poder comunicar, nos pareció interesante escuchar a los vecinos, porque esa es nuestra función y bueno, nos hemos puesto de acuerdo todos los concejales y decidieron acompañar nuestra solicitud. ¿En qué consiste bien este proyecto? El proyecto básicamente consiste en eliminar la posibilidad de que existan posteros para campañas políticas. Bien, sacarlos de los alumbrados públicos de toda la vía pública directamente. Sí, no va a haber más. Van a haber otra. Por ejemplo, los pasacalles van a seguir estando y bueno, la cartelería tradicional, ¿no es cierto? ¿Le sorprendió que tenga el voto de todos sus ediles? Un poco me sorprendió, sí, pero bueno, me parece que es un buen signo también, ¿no? A veces me parece que este consejo en algunos determinados temas está como permitiéndose escuchar otras voces en beneficio de todos. Me parece que es un buen síntoma también para empezar a cerrar grietas, al menos las más pequeñas. El proyecto habla también de eliminar la contaminación visual, ¿no? Sí, porque era horrible, la verdad, era horrible ver en un poste las fotos de muchas personas ahí, una arriba de la otra, y la verdad eso, más que comunicar, descomunica y enoja a la gente. Recordemos de qué ordenanza se trataría esta modificación. Ay, no me recuerdo el número, pero es la ordenanza que habilitaba a usar los posteros 15 días antes del acto comicial.